Welcome back to my channel. In this video, guys, I just want to share with you guys something really quick. We did got a new Family Dollar Smart coupon, and this time it is going to be for the Palmolive dish soap. And this, if you guys watch my video that I shared with you guys from Family Dollar on the soap body wash, I did share with you guys that that was also a Family Dollar Smart coupon, and you could pair that coupons with a manufacturer coupon. So this one, if you guys are able to print coupon on Palmolive.com, or if your Family Dollar accept printable coupons, in the video that I made, some people were telling me that at their Family Dollar they don't accept printable coupons. But if your Family Dollar accept printable coupons, you guys go into Palmolive website, click where you see coupons, and there should be a 25-cent printable coupon to print. So you just click here where it says start saving, and your coupon will automatically print. And like I was saying, guys, this is a store coupon. So at Family Dollar, they do have them regular price. The Palmolive dish soap, this one's for $2, mine is $1. The bring it down to $1, and then with a printable coupon for 25 cents, you'll be paying 75 cents. And I believe that one, it is a 20 ounce. Yeah, the 20 ounce, it is priced at $2 at Family Dollar, guys. So I'm gonna print my coupon out, and I'll be sharing with you guys to see how many I could get. I'm not sure how many coupons could I print at a time, but I believe it is one per device. So I think it is a good price, guys, for only 75 cents for the 20 ounce of the Palmolive dish soap. So if you guys need the product, make sure to do the deal at Family Dollar. We did have 50 cents, but that coupon expired yesterday. Yeah, that coupon for the Palmolive, I was checking, it did expire yesterday, that it was October the 19th. So yeah, if you go to your account on Family Dollar, click on the coupon, you, well, this is actually on the computer. It will look different when you click on your phone, but you, when you click, when you see to see more information about the coupon, that's where you're going to see the rest of the coupon. As you can see, that says, Family Dollar Smart coupon. So that's how you know, guys, when it's a store coupon or a manufacturer coupon. The time that I did the deal on the soap body wash, actually the manager didn't even know that they had store coupons. So yeah, I think one of you guys did comment on the video that you guys had a very good bad experience on that when you guys were doing the deal. But yeah, unfortunately, some of the cashiers or managers, they don't even know that they have Family Dollar Smart coupons. So that means that they are stores coupons from their own store. So let me see. No, this is not a smart coupon. That's just a regular manufacturer coupon. As you can see, guys, we did got a lot of new digital coupons. And by the way, we did got a new 5 of 25, which I'm gonna clip right now. This is one of my new accounts, so I have a lot of digital coupons that I haven't added. But I'll be sharing with you guys in my next video a couple breakdowns for Family Dollar using your 5 of 25. And let me see, that coupon expired till Saturday, so that's October 26th. So that's Saturday. You still have a lot of days to use the coupon, starting today till Saturday. So that's, I'm just gonna clip all of this one. So yeah, guys, just wanted to share with you guys this deal. If you guys want to do this by itself, I believe if you guys want to pair that with the 5 of 25 and with the printable coupon, you total still have to be $25 or more after your printable coupon in order to the 5 of 25 to come off. So you take that in mind if you guys want to include your Palmolive dish soap with your 5 of 25. That is this one. When you give the cashier your printable coupon, your total still have to be $25 or more. So yeah,
So yeah, guys, I'll be sharing with you guys a couple breakdowns for Family Dollar in my next video. I was actually working on that, but I decided to share with you guys this first. If you guys need the product to go to your Family Dollar store, thanks for watching, and I will see you back on my next video. Bye. Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. En este video solamente pasaba para compartirles otra super oferta para realizar en la tienda de Family Dollar. Y si usted va a su cuenta de Family Dollar, oprime donde mira este cupón que es del Palmolive. Este es otro cupón de la tienda. Aquí está en mi computadora, en su teléfono. A lo mejor se va a ver diferente en la aplicación, pero este es en mi computadora. Si usted oprime para mirar más información acerca del cupón, aquí le va a decir que es un Family Dollar Smart Coupon. Family Dollar Smart Coupon quiere decir que es el cupón de la tienda. A veces ni los managers ni las cajeras saben que ellos, que la tienda de Family Dollar tiene cupones de la tienda. Así que si usted no sabía, este cupón de la tienda puede ser usado con un cupón del fabricante, ya sea en papel, impreso o de los libritos. Si su tienda de Family Dollar le aceptan los cupones que se pueden imprimir, puede realizar esta oferta. Si no, no la va a poder realizar, ya que el cupón que tenemos solamente disponible es un cupón para imprimir. El cupón que teníamos en este producto se venció ayer, que era de 50 centavos en este producto de Palmolive. Ese se venció ayer. Si usted quiere tratar, si se lo aceptan, el que se venció ayer, y si lo tiene, pues puede usarlo. Era de 50 centavos. El que sí está disponible para imprimir es, pero de 25 centavos. Así que usted va a entrar a al website de palmolive.com. Déjeme regreso aquí para que mire cómo se va a ver la página. Así se va a mirar. Y cuando usted entra, le voy a dejar el link de este. Aquí en este video le va a imprimir aquí donde dice coupons, y ahí automáticamente se va a ir para que lo pueda imprimir este cupón de 25 centavos. Aquí le va a imprimir donde dice start saving y se va a imprimir su cupón. Así que este cupón califica junto con el cupón de la tienda de Dollar General. Este Palmolive de 20 onzas en la tienda de Family Dollar está por $2. Con este cupón le va a bajar a $1, y con el cupón que imprima de palmolive.com de 25 centavos pagaría solamente 75 centavos por este Palmolive. Si usted puede usar el cupón que tenga que se venció ayer, si es que se lo dejan usar en su tienda, va a pagar solamente 50 centavos. Así que espero y pueda realizar esta oferta. Yo voy a imprimir mi cupón y yo creo que ya lo voy a realizar mañana, ya que hoy tengo otros planes. No tengo planes para salir hoy a la tienda. Parece que ninguna tienda ya mañana. Pero sí, otro también que les quería compartir es que también tenemos otro nuevo cupón digital de 5.25. Este ya lo puede usar desde hoy hasta octubre 26. Así que estaba trabajando en unos escenarios para compartirles para esta oferta con el cupón de 5.25, pero se los voy a estar compartiendo en otro video. Así que chequeé su aplicación a muchos nuevos cupones digitales para la tienda de Family Dollar. Y les voy a estar, como les digo, les voy a estar compartiendo esos escenarios en otro video. En este video es solamente específicamente para este producto que le está quedando súper, súper barato. Este cupón también se vence el sábado, así que acuérdese de imprimir su cupón. Si usted quiere agregar este producto con su compra de 5.25, sí la puede realizar junta con todos otros productos que quiera usted comprar, pero después de este cupón que está disponible para imprimir 25 centavos, su total todavía tiene que ser $25 o más después de que usted le dé a la cajera este cupón. Así que dele los productos, aquí los escaneen y luego le va a dar este cupón si es que lo puede imprimir y si le aceptan ese cupón. Y después ponga su número. Como le digo, después de este cupón todavía le tiene que quedar su total a $25 o más.
ya que en dólar, en la tienda de Family Dollar es algo diferente que dólar general. Así que acuérdese de eso si es que va a incluir este jabón en su compra de $5.25. Y si usted solamente va por su jabón de este de Palmolive a la tienda de Family Dollar, lo que usted va a hacer va primero a darle también este cupón y después ponga su número de teléfono para que el cupón digital de $1 de la tienda de Family Dollar se descuente. Y a veces, como les estaba comentando anteriormente, muchas managers, incluso a mí me pasó cuando les compartí la oferta del jabón de Soap Soap. Aquí en esta cuenta ya no lo tengo, pero ese cupón se vence hasta el fin del mes, así que esa oferta también todavía la puede realizar. Voy a tratar, bueno, en este video no lo quiero hacer tan largo, les voy a compartir en otro video de cómo imprimir más cupones de Soap Soap, si algunas de ustedes me comentaron que ya no pueden imprimir. Así que les voy a compartir de cómo imprimir otros esos cupones y también de cómo conseguirlos también si los quiere conseguir gratis, ya que ese cupón del Soap Soap, que es cupón parecido a este que es de la tienda, se vence hasta el final de mes, así que en ese va a ser otro video. Así que eso es todo por este video, solamente les quise compartir acerca de esta oferta. En otro video, como les digo, les voy a compartir escenarios usando su cupón de 5 en 25. Gracias por ver y los veré en el próximo video. Adiós.